Okay, good evening to everyone. So we're going to start. We are late. Sorry for that. But I was finishing another model here that before you that I'm teaching for you. So sorry for that. I remember that yesterday we're working on an activity that wasn't complete. I don't know if everyone that's missing is here. Recuerdo que el día de ayer dejamos una actividad incompleta. No sé si los que faltaban pues ya tienen su compañero con quien trabajaron para que podamos continuar con la actividad y completar pues esa parte y movernos a la siguiente etapa de esta clase de esta noche. ¿Sí? No sé, de forma voluntaria, ¿quién quiera participar? Se supone que todos debemos participar. Así que no sé si hay alguien que ya tenga a su compañero por aquí, ya lo vea conectado, que pueda comenzar con la actividad. Don Modesto, Don Marvin, hello. Don Jaime, Don Modesto, ¿usted participó el día de ayer? No. No, ¿y con quién estaba trabajando? Con, permíteme. Silvia, ¿no? Silvia Menéndez. Silvia Menéndez. Silvia, está por, sí, está conectada, por aquí la veo. Miss. Acá estoy. Ah, ok, bien, ya está lista. Permítame, voy a buscarla. De acuerdo, perfecto. La conversación. De acuerdo, perfecto, perfecto. Váyase preparando otra pareja. Pueden ponerse de acuerdo en el chat. Ahorita la tengo. De acuerdo, de acuerdo. Silvia, ready? Yes. All right. How many brothers and sisters do you have, Silvia? Actually, I'm only shy. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family and I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? No, really, a lot of family are smaller these days, but big families are great because you get a lot of birthday presents. Okay. Listo. Finished, teacher. Okay, that's all, right? So, well, I just listened a word there that was, that it has to be child, okay? Child. Remember that children, it's for plural, and child is for singular. Child, children. Child, yes? Children. Yes, just that. Yes. Okay, so let's continue. Who else? Mr. Serpas, you didn't participate yesterday, right? Mr. Serpas, you hear me? Hello, good evening, sir. Did you participate yesterday? No. 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 Who are you working with? Yes, Yancy Castillo. Yancy. Let's see if she's connected. Good evening, teacher. Good evening, miss. So, ready? Are you ready? Yes. Yes.
Okay, so go ahead. Okay. How many brothers and sisters do you have, Yancy? I have a brother and a sister, Jonathan. Really? Yes, my family is small. My mother, have three sons. I didn't know that. What about you, Mark, Jonathan? I come from a small family. I have two sisters only. What do you do, sister Jonathan? My sister is working in the house. My sister is, ¿cómo se dice ama de casa, teacher? I'm working. My sister is home working to be. Okay, a lot of families are smaller this day. In El Salvador, the families have two and three sons per family. Yes, a lot of families are smaller. Only teacher. Only that. Another word to say it, ama de casa is like housewife. Housewife. Okay. Alison, something that was, it was a question. Okay. When we ask the interpreter, like for instance, if you're going to ask what X person do, we're going to use the rule of two person if it's needed. For instance, Mr. Castillo said, she said something like this. What does your sister do? So that's gonna be the right way to ask about someone else using the third person. Recuerdo que por ejemplo, cuando se hacía la pregunta, no utilizábamos la tercera persona, pero solamente para siempre ir mejorando, ¿verdad? La parte de esta gramática, recordemos que debemos utilizar tercera persona cuando preguntemos sobre alguien si estamos consultando de forma singular. Si ya es plural, entonces sí vamos a utilizar el you, pero si es tercera persona sería does, ¿ok? Sería what does your sister do. Recuerden que el auxiliar va a ser el primero, ¿verdad? ¿Sí? Solamente eso. De ahí por lo demás, perfecto. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Recuerden, si les estoy diciendo eso, solamente es para ir mejorando un poco. ¿Sí? No se me vayan a después a decirme, no, aquí ya no participo porque mucho me corrigen. No, sí, no es por ese motivo, sí, sino para que vayamos mejorando. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, vaya. Siguiente. Voluntario. Voluntaria. Voluntario. Voluntaria. Johnny. Hi, good evening, teacher. Good evening, sir. ¿Está listo? Usted,
Yes. Bueno, ¿con quién va, este, va a trabajar? Zulma Yanira Díaz. Zulma. Sí. Sí, está por aquí. Vaya, me dice cuando estén listos. Ready. ¿Qué hay, Zulma? Good evening. Yes. Ready. Ahora, okay. How many brothers and sisters do you have, Zulma? Actuality, two brothers and two sisters. Really? Yeah. Most families in El Salvador have only one child or a lot of families. I didn't know that. What about you, Johnny? I come from a small family. I have one sister. Wow. Is that typical in El Salvador too? Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you get lots of birthday presents. Only that. Finish. Okay, okay. Well, I think everything is good, sir. And let's listen to Ms. Velasquez. Do you already participate, sir, Miss? Yes. Estaba trabajando con Silvia y con Modesto. Okay, so Miss Silvia. Okay. ¿Quién empieza? Bien, Miss Velázquez, indica ahí quién comienza. Lo empieza. ¿Empiezo yo, dijo? Vale, está bien. No le escuché. Bueno. How many brother and sister do you have, Elizabeth? Actually, I am only children. Really? Yeah, most family I am China have only one children. Know that? I didn't know that. What about you, Silvia? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that tropical in Peru? Not really. A lot of families are smaller this day, but big families are great because you get a lot of birthday presents. Okay. Okay, anyone else is missing? Nobody else? Hello? Miss, tell me. Estaba trabajando con Susana Guardado. No sé si Susana. Pero Susana creo que no está por aquí. No sé, algún voluntario. ¿Un voluntario que quiera participar con Janet? Julio. Don Julio, excelente, perfecto. Adelante, don Julio. Ok. ¿Quién comienza? Take me a moment. Marcos, don Julio. Ok. Ok, muy bien.
Ready. Tal cual está ahí, don Julio. Start. How many brother and sister do you have? Sylvia? Sylvia? No. Janet, perdón, Janet. Actually, I am an only child. Really? Yeah. Most families in El Salvador have only child. No one. I didn't know that. What about you, Don Julio? I come from big family. I have 3 brothers and 2 sisters. Wow. Is that typical in El Salvador? Not really. A lot of family are smaller these days, but families are great because you had a lot of everyday present. Thank you, Don Julio. Okay. Thank you. Okay, very good. Excellent. Thank you, Mr. Thank you. Okay, so, thank you for you. Thank you with you. Okay. So there we have that conversation when we have practice or speaking. And I think, if we're learning English, is one of the things that we have to work most of the time, because a good pronunciation is always required in order to have a good communication with someone else. Por esa razón, pues, por ahí yo les he compartido esto, en algunas ocasiones unos enlaces en los que nosotros podamos escuchar conversaciones, escuchar audios, que nos ayuden a mejorar esa parte de escuchar y hablar. Porque cada vez que nosotros escuchamos un audio, un video, que vemos un video sobre X tema, pues de cierta forma estamos aprendiendo y dominando la parte del acento y pronunciación de las palabras en inglés. Así que por eso mismo les invito nuevamente a que, si usted tiene la oportunidad de ser un poquito autodidacta y buscar videos en inglés, buscar lecciones en inglés, pues lo invito a que lo haga. Los módulos aquí le van a ayudar muchísimo en inglés corporativo, y créanme pues que esa oportunidad son bastante provechosas. Bien. Esta sería, en este caso, la penúltima clase correspondiente a este módulo. El día de mañana nosotros vamos a estar trabajando en un pequeño review de lo que hemos visto durante todo este mes, ¿sí? Ya nos haría falta solamente una clase después de esta, nos haría falta solamente una, y terminamos el módulo. Tengo entendido, bueno, ayer le pregunté de forma individual a cada uno de ustedes si ya habían completado la plataforma, y pues creo que la mayoría, por decir un 90%, 95%, ya lo completó e incluso hasta ya solicitó el certificado, lo cual es muy bueno. Para el día de mañana, tenemos programado como actividad final el examen que corresponde a todos los contenidos vistos durante esta asignatura, durante este módulo. Así que los invito, si quieren tener pues ese review, ese repaso de todos los contenidos, pues mañana lo vamos a estar trabajando. Así que no se lo pierda, siempre a la misma hora, a las 9. Vamos a continuar ahora con la última parte de la sección número 5. Permítanme compartirles en este momento mi pantalla.
This time we'll talk about quantifiers. Las disculpas del caso, estaba muteado. Bien, les estaba explicando que, pues, en esta ocasión, nosotros vamos a trabajar, un segundo, quiero mostrarles nuevamente el objetivo de esta clase. Para el objetivo de esta clase nos dice que en this lesson participants will be exposed to quantifiers and their meanings. No sé si, vaya, solo por consultar. ¿Qué fue lo último que escucharon que les estaba explicando? Dijo que iba a compartir la pantalla, teacher. Ah, vaya, perfecto. Sí, es que pensé que estaba muteado desde antes. Vaya, entonces sí, solamente nos perdimos esta parte del lesson objective. El lesson objective nos dice que en this lesson participants will be exposed to quantifier and their meanings. Les hacía la pregunta a ustedes. ¿Alguna vez han trabajado con los quantifiers anteriormente en alguna lección? ¿Ya los conocen? ¿No? ¿Sí? Bueno. Un poquito. Vaya. Un poquito. Perfecto. Esta noche, pues, vamos a trabajar con este grupo de palabras, ¿sí? Que se les conoce como quantifiers. Vamos a ver sus usos, sus significados, y vamos a estar trabajando algunos ejemplos. Prestemos atención al video y luego extendemos la explicación. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all. And then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. Muy bien, ahí tenemos nosotros lo que son los quantifiers. Quiero regresar a esta parte del cuadro que tenemos aquí, porque es importante referirnos a esta parte. Bueno, un dato que puedo resaltar así brevemente es cuándo vamos a utilizar nosotros los quantifiers. Los quantifiers, pues, simplemente son palabras que nosotros utilizamos para referirnos o expresarnos con X porcentaje al cual nosotros hacemos referencia sobre un indicativo de conjunto o número, podemos decir así, de lo que nosotros queremos expresar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la palabra all, nearly all, must, que representan generalmente 80, 90 o 100%. ¿Por qué tenemos esta barra de porcentaje? Porque así como nosotros los tenemos ordenados en esta barra,
Dependiendo de lo que nosotros queramos decir o expresar, podemos utilizar uno de estos quantifiers. Si nosotros revisamos el primer ejemplo donde dice all families have only one child, revisamos ahí que estamos indicando que el 100% de las familias tienen por lo menos un niño. ¿Okay? ¿Por qué afirmamos eso? Porque estamos seguros de que eso sucede de esa manera. ¿Sí? Si nosotros lo tomamos como un 100%, podemos decir también o expresar una idea en la que no estemos tan seguros. Y podemos decir que alrededor de toda la, o aproximadamente, perdón, todas las personas tienen un niño. No estoy diciendo que el 100%, ¿sí? Estoy diciendo que la mayoría, hablando en porcentajes, quizás estoy diciendo que un 90, 95% eso sucede de esa manera. Si yo quiero bajarle un poquito la intensidad, pues utilizo la palabra most. Y ya estaríamos como diciendo la mayoría de las familias. Estamos hablando de un 80%, que no todas embarcan dentro de ese de eso que yo estoy expresando. ¿Sí? Estos son ejemplos. Nosotros lo podemos utilizar con otras ideas. ¿Sí? No necesariamente estas. Pero los quantifiers siempre van a tener como este orden. Desde lo que afirmamos completamente hasta lo que corresponde a un 0%. En este caso sería el no one. O nadie, en español. Bien. Otro detalle a destacar en esto es que cuando nosotros vamos a utilizar los quantifiers, vamos a utilizar por lo menos de all, a few, nombres plurales. ¿Sí? De all, a few, vamos a utilizar nombres plurales, ¿sí? Porque los quantifiers nos permiten a nosotros crear este grupo o armar un comparativo, podríamos decir, sobre un conjunto de, en este caso, haciendo referencia a los ejemplos que tenemos aquí, un conjunto de personas a las cuales nosotros identificamos por porcentajes a través de los quantifiers. ¿Cuándo vamos a utilizar nosotros singular? Cuando hablamos de un 0% o utilizamos la palabra no one. ¿Por qué? Estamos diciendo que ninguno, haciendo la comparación, pero en singular. ¿Por qué no one? Porque no one es un quantifier y además nosotros lo utilizamos como un sujeto dentro de la oración, ¿sí? En cambio, en los anteriores, la palabra quantifier necesita siempre el acompañamiento de un nombre en plural. No sé si me doy a entender con eso. ¿Sí? Yeah. ¿No? Yes. Sí. Vale. ¿Qué sucede con estos quantifiers? ¿Dónde los utilizamos generalmente? ¿O cuándo las utilizamos? Si usted revisa de forma así un poco, digamos, superficial, las conversaciones que tenemos diariamente con una persona, las vamos a encontrar, o van a aparecer, mejor dicho, en conversaciones en las cuales nosotros vamos a dar ciertas afirmaciones. Por ejemplo, una conversación puede aparecer la siguiente expresión como, la mayoría o casi todos votaron por X partido, ¿sí? Aquí estamos utilizando nosotros un quantifier, esto haciéndolo en español, ¿verdad?
If we are going to talk in English, if we want to refer to a quantifier, we're going to say that most borders choose X, in this case, Patty. ¿Sí? No sé si me doy a entender con eso. Si revisamos así conversaciones un poco cotidianas. Si ustedes revisan en sus empresas, por ejemplo, podríamos dar un indicativo de consumidores. ¿Okay? Esto generalmente en estadísticas lo pueden utilizar también para hacer referencia de un 0 a 100%, identificando que la mayoría de los consumidores decidieron optar por X producto. ¿Okay? O ningún consumidor, ¿okay?, decidió optar por X producto a manera de utilizar estadísticas. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Esos son ejemplos en los que se pueden utilizar los quantifiers. De igual forma, hay otros contextos también en los que los podemos nosotros trabajar. En el ejercicio que nosotros tenemos por aquí acerca de los quantifiers, nos dice la indicación: lee las siguientes oraciones y selecciona la respuesta con el adverbio de cantidad que más se aproxime. ¿Sí? Utilizando la barra que teníamos de porcentaje anterior, vamos a indicar, o vamos a sustituir, mejor dicho, lo vamos a decir de esa manera, vamos a sustituir el porcentaje que aparece en la oración por un quantifier, el que más se le aproxime, como nos dice la indicación. El ejemplo número uno que tenemos por aquí dice: in China, 50% of women get married by the age of 22. El 50%, ¿a qué quantifier corresponde? ¿O cuál se le aproxima? Según la lista que tenemos aquí en el video. A lot of. In China, a lot of women get married by the age of 22. Muy bien. Seleccionamos esa. Ahora, les corresponde a ustedes. In Australia, 87% of married couples have children. Which one? Which one you think it is? Nearly all in Australia. Nearly all. Okay, nearly all. Nearly all. Okay. Nearly all. Number three. In the United States, 0% of people vote before the age of 18. People. No one. Now one. No one votes before the age of 18. 35% of people in Germany live alone. Some, a few, most, some. Okay. Last one. 78% of American high school students have jobs. Also American high school. Most American high school students have jobs. Bien, si revisamos aquí, nos aparece el 100%, 33 puntos de 33. Perfecto. Vaya. Ahora vamos a trabajar la última parte de este módulo, que nos dice: in this lesson, participants will read an article about families and their changes. Here we have the article, okay? And the reading is called The Changing Family. I'm going to make it bigger. Just give me a second here. Can you read this? ¿Pueden leerlo en sus pantallas? ¿Sí? No. Yes, teacher. Aquí tenemos nosotros esta lectura. La lectura es The Changing Family.
The instruction says, read the title of the article, then check the question you think the article will answer. Number one, why do women work outside the home? And the second one, what happens when both parents work? No sé si alguien de forma voluntaria quisiera leer el artículo para todos. Julio. Julio, okay, mister. Yes. Okay, go ahead, sir. American family are changing. One important change is that most married women now work outside the home. What happens when box parents were real about the Morales family. Judy and Steven Morales had three children, just 12, Ben Knight, and family Sid. Steven is a computer programmer. This year, Julie is working again as a hospital administrator. The family needs Simone and Judy like her job. Everything is going well, but there are also some problems. Finish. Metido. Okay, ready? So, let's see this part where, well, in this case, we talk about American families. The article just talk about the changes of this family. In this case, it's called for Morales family. I'm going to just take the information that we have here at the end. It says Judy and Steve Morales have three children, Josh, Ben, and Emily. As you see, it says that Steve is a computer programmer. Judy is working again as a hospital administrator, and also Judy likes her job. So it's supposed that everything's going well with them. What we have to do, just give me a second. I'm going to try to stop these and go to this exercise. As you see here in this part, we are going to answer each of the questions here. The number one, it says, which children are benefiting from Judy working? As you see there, we have the answer, Emily, and just, I don't know, I think that previously we were working this exercise. But we're going to answer number two. So just because number one is already done. Number two, which child is not benefiting from Judy working? Ben. Okay, number three, which family member is enjoying more freedom? Okay. So later on, we're going to check the answer of this. Number four, which family members are doing more housework? Steve and Josh. And number five, which family members feel too busy? Judy. So let's check the answers. Okay, there we have the answers. Ben, Josh, Steve and Josh and Judy. So if you can see here in this part, in this reading part, I'm going to make it bigger again. Function. Okay, there. We have some different descriptions for each of the member of family. In the case of
I think Steve, okay. Now that Judy's working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. So that's something that he's doing. Okay, how the housework. So if Yuna is there, it's a relationship. The roles of each of the members of the family, it's related to the topic that we have here, the changing family, because it's supposed, I think, in some way before, the housework is used to be for a wife, but as we know nowadays, that's no barrier in order to do different things in a house. So in this case, the husband can do some things that correspond to the wife, and the wife can do some things that correspond to the husband. Okay, so, por eso el nombre de the changing family, ¿sí? Porque en los roles, de cierta forma, que correspondían o que se supone que correspondían a X persona, los está haciendo otra persona. Así cuando generalmente, pues, hoy en día, eso de los roles, pues, ha cambiado muchísimo y se ha ido actualizando. Bien, por ahí tenemos a... También a Judy. The description of Judy says that Judy loves her work, but she feels too tired and busy. She also worries about the children. It's normal in mothers, right? So Judy has to work on Saturdays. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. She's the ones that less free time has. Now let's check the description of Emily, and it says Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. So that means she's enjoying that program. The description number four, it says, unfortunately, Ben's school doesn't have an after school program right now. He is spending most afternoons in front of the TV. And in the case of Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He also is doing a few household chores. Okay, there we have the description of each one. Let's go back. As you know, and as I said at the beginning of this video conference, we had end all the sections that correspond for this model. Ya hemos terminado pues, con esta clase. La última parte de este módulo. Por ahí les voy a compartir a ustedes el día de hoy un enlace en el cual, pues, generalmente utilizamos para practicar vocabulario, practicar pronunciación y practicar la escritura en inglés. Esto les va a quedar como un recurso adicional a ustedes para que podamos ir siempre en el hábito de querer aprender el inglés. Ir trabajando, ir estudiando. Yancy, veo que tiene la mano. ¿Sada? Sí, teacher. I have a question. Okay, tell me. En esta sección dice que los quantifiers, por ejemplo, nearly all, yo estuve estudiando y según es casi todos, casi todas. Pero también encontraba que puede ser almost all. Entonces, hay y no solamente con en este caso, sino que hay otros.
Entonces la pregunta es, ¿hay alguna, es decir, hay alguna condición para que utilice uno o utilice el otro, o es indistintamente, puede utilizar, vaya, puede utilizarlos? No, sí, sí, vaya. Es que si nosotros buscamos un cuadro diferente, vamos a incluir muchas más palabras pues que se relacionan entre sí. Digamos, en una escala de 0 a 100%, nosotros podríamos crear nuestra propia lista de lo que consideramos un 100% y un 0%. En medio de esos, si buscamos en internet, bueno, de hecho, voy a mostrarles un ejemplo para que vean la diferencia de lo que tenemos en el video con lo que podemos encontrar también. Significa, Yancy, que usted lo puede utilizar indistintamente de acuerdo a su necesidad, ¿sí? No necesariamente nos vamos a amarrar con ese cuadro que tenemos en el video. Pueden existir otros cuadros que le incluyan muchas más palabras, ¿sí? Como el que le voy a Teacher, no se escucha el audio. Vaya, disculpe, Yancy, que estaba hablando y ya no había quitado. Bueno, estaba muteado y no lo había presionado el botón ahí. Bien, le decía lo siguiente: nosotros no nos vamos a amarrar directamente con ese cuadro, ya que cuando nosotros hablamos de los quantifiers, existe una gran lista de palabras que nosotros podemos incluir. Claro, usted los va a utilizar indistintamente de acuerdo a su necesidad, de lo que usted quiera expresar. Hay algunas que, por llamarlo así, se consideran pues, sinónimos. Y dentro de esto, vamos a encontrar en internet más información e inclusive, pues, con otra lista de palabras que se le conocen como quantifiers, que van a estar entre un 100% a un 100%. Perdón, un 100% a un 0%. No sé si Yancy se retiró. Bueno, de igual forma, va a quedar grabada aquí la videoconferencia por si quiere consultar luego. Dentro de... les decía también que les quiero mostrar a ustedes un recurso adicional a esos quantifiers que les va a mostrar otro grupo de palabras que tal vez no aparecen en el video, ¿sí? Y que siempre se incluyen dentro de ese parámetro de 0 a 100%. Denme un segundo. Deme un segundo, solamente quiero encontrar el recurso que quiero compartirles para que vean la comparación entre... Bueno, aquí tengo una información sobre quantifiers que pues les puede interesar a ustedes. No sé si lo logran visualizar por aquí. Déjenme mover algunas cosas. Yes, teacher. I can see.
De acuerdo. Yes. De acuerdo. Aquí vamos a encontrar nosotros quantifiers que nosotros utilizamos con nombres contables y quantifiers que utilizamos con nombres incontables y quantifiers que se utilizan con ambos, ¿sí? Ya sea incontables o contables. Si ustedes ven la relación que hay entre ellos, o la estructura que hay entre ellos aquí, nos van a dar de cierta forma sinónimos, ¿sí? Yancy, no sé si estará por aquí, nos daba un ejemplo de el uso de nearly old and almost old, ¿sí? Recuerdo que lo veíamos por ahí. Ahora bien, ambos hacen referencia a, digamos, un 90%, 95%, ¿sí? Ambos. Lo que sucede es que si nosotros los ubicamos en una barra de 0 a 100%, nosotros vamos a utilizarlos en ese parámetro. Claro, como son sinónimos, nosotros siempre vamos a tomar como referencia eso, 90-95%, pero el significado va a ser prácticamente el mismo o el mismo uso que el utilizar nearly old o utilizar almost old. Ahora bien, si hacemos la lista, ¿cuál consideran ustedes que tendría más porcentaje? ¿Nearly old o almost old? Almost. Almost old. Almost old. ¿Por qué? Pero la variante, si nosotros lo consideramos, va a andar similar, ¿sí? Similar. Casi todos o nearly old, pues, lo podríamos poner como al mismo nivel. ¿Sí? Aquí, en los quantifiers que tenemos en pantalla, si ustedes ven, hay algunos que se parecen. O que se utilizan en el mismo parámetro, pero con nombres contables y nombres incontables. Por ejemplo, much and many. Much and many, dependiendo el nombre que nosotros vayamos a utilizar, vamos a utilizar uno u otro. ¿Sí? Much, many. ¿Por qué? Ambos tienen el mismo parámetro en la barra, pero tienen un propósito diferente dentro de la oración. Y esto ya no tiene que ver a cuánto equivalen, sino a cómo se utilizan gramaticalmente dentro de una oración. No sé si me doy a entender con eso. Yeah, ¿sí? Vale. Yeah. Entonces, aquí van a ver ustedes una comparación entre algunos de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, en unos pueden decir ustedes, a large amount of, o a large number of. Y eso depende del nombre que se va a utilizar, ¿sí? Si hablamos de incontables o si hablamos de nombres contables. Y tienen el mismo estándar, ¿sí? No sé si queda claro. So. Más, vaya. Más o menos, vaya. Déjenme explicarlo tal vez de otra manera. Cuando nosotros hablamos de quantifiers, es porque queremos darle un número, sino un porcentaje a X expresión que nosotros queramos contabilizar. ¿Sí? Hablamos en su momento, de estadísticas. En estadística se utiliza mucho a la hora de expresar un número, ¿sí? Que usted, pues, tal vez ve en gráficas o, qué sé yo, en cuadros. En lugar de utilizarlo de forma exacta,
y decir que el 90% de, tomando el ejemplo que teníamos anteriormente, decir que el 90% de las familias tienen este, un hijo, ¿sí? Eso, si lo colocamos nosotros en algún estudio que hayan realizado, para llegar a esa afirmación, este, había como una investigación, etc. X personas, X grupo de personas presentó esas estadísticas. Al ver el número en pantalla, en una gráfica, y veíamos que el 90% de las personas, perdón, el 90% de las familias tenía este, un hijo, ¿sí? Nos lleva a afirmar o a dejar de utilizar ese porcentaje y afirmar que este, si el dato que se muestra ahí del 90% indica que casi todas las familias tienen un hijo, ¿sí? Esa es una, ya vendría siendo una afirmación del porcentaje que nosotros tenemos ahí. Ahora, si el estudio nos dice que el 100% este, de las familias tiene un hijo, ya no sería la expresión casi todos, sino que el equivalente sería todas las familias, ¿sí? Si en la estadística nos dice que el 0% de las familias tiene un hijo, la expresión que vamos a utilizar ahí es que nadie tiene un hijo. Solamente vamos sustituyendo por porcentajes. Ahora bien, para esos porcentajes existen estos quantifiers que en algunos casos vamos a utilizar los nombres contables y los nombres incontables. Si hablamos de familia, este, consideraríamos nosotros eso como un nombre contable, porque podemos este, enumerarlos, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la contaminación del agua, ¿será que el agua se puede contar? No. No, entonces, al ser un nombre incontable, nosotros vamos a utilizar los quantifiers para nombres incontables. Ya no diríamos, este, por ejemplo, cuando hacemos referencia del 50%, voy a utilizar esta expresión, el 50% del agua potable está contaminada, ¿sí? Si yo quiero sustituir esa afirmación de esa estadística, yo no voy a utilizar many, ¿ok? Sino que voy a utilizar la expresión much, ¿sí? Por ser un nombre incontable. Much of the water is, y agregamos pues, todo el resto de la... Anti-water. ¿Hola? Anti-water. ¿Sí? Entonces, este, si vemos, o cuando comparamos, por ejemplo, o utilizamos este otro nombre que sea incontable, puede ser... los ingredientes de cocina, todos son incontables. Ah, los ingredientes de cocina, ¿sí? ¿Sí? Son incontables. Perfecto, gracias. Es un buen ejemplo, ¿sí? Por decir, este, todos los, las que, un ingrediente, Miss, que me ayude. Onion. Vamos a utilizar el ejemplo de la sal. La sal es un nombre incontable, ¿sí? Es un nombre incontable. Si nosotros, este, lo hacemos como una expresión de estadística, podemos decir que el 80% de los platillos llevan sal, ¿ok? Si lo estructuramos esa oración para que este, podamos utilizar un quantifier, lo haríamos de la siguiente manera. El 50%, no, porque es que platillos ya es un nombre contable. Déjeme ver, déjeme pensar cómo estructurar esa oración. ¿Tienes una pregunta, teacher?
How many are there? Pero is eso. Otra cosa, otro tema. Sí, ya sería como, ya eso tiene que ver con estructurar preguntas. Sería. Sí, pero ya podemos. ¿Sí? Teacher. Sí, dígame. Podríamos colocar el ejemplo de sal, por ejemplo, como el porcentaje de sal es dañina para las personas hipertensas. Excelente, gracias. Es un muy buen ejemplo. Si decimos nosotros, por ejemplo, el 80%, lo que mencionaba usted, el 50% de las personas es propensa a enfermedades, por la sal, no sé, podríamos utilizar, por ejemplo, la expresión a large quantity of, okay, large quantity of people. Oh, es que vaya, queda corto el ejemplo ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a darles unos ejemplos que están por aquí en este mismo recurso del uso de los quantifiers. Vaya. Ejemplo número uno dice: There are many hotels in this town. Many, ok. Como estamos utilizando un negativo, para este caso, al ser un nombre contable, indica que alrededor del 20% de hoteles están ocupados o no hay, ¿sí? O no están disponibles. Número dos, Paula hasn't got much money. ¿Sí? El significado es que de todo el dinero que reúne regularmente, estaríamos diciendo que un 30% ha podido obtener ella, del average. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Money en hotels son, en este caso, nombres contables. ¿Qué más tenemos aquí? Any, ok, a lot of, some, que son otros ejemplos de nombres contables. Bueno, nos vamos a quedar con esta parte porque ya nos pasamos 11 minutos y voy a extender este tema. Antes de iniciar con el review, voy a extender este tema de los quantifiers el día de mañana. Así que les voy a traer más información y voy a preparar algunos ejemplos utilizando los quantifiers. ¿Les parece? Yes. De acuerdo. Yes. Muy bien, yes. Excelente. Los Thank vemos you. El día de... Good night. Los vemos el día de mañana. Bendiciones. Cuídense. Okay, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Blessings, sir. Blessings for everyone. Blessings. Good night. Good night.